El Parque Nacional Chirripó en el cantón de Pérez Celedón cuenta con un nuevo sistema fotovoltaico. Está conformado por 19 paneles y 12 baterías que proveen energía eléctrica a la nueva planta de tratamiento de las aguas residuales que se generan en el albergue Crestones. Además, el sistema sustituye el uso de diésel para el suministro de energía de las habitaciones, cocina y comedor del albergue. Esto permitirá una mejor operación y gestión integral cuando el albergue abra nuevamente sus puertas y ofrecerá mejores condiciones para guardaparques, investigadores, turistas y concesionarios. El proyecto fue ejecutado por Proparques y el liderazgo del área de conservación La Amistad Pacífico, con el financiamiento del segundo canje de deuda por naturaleza Estados Unidos-Costa Rica, administrado por la Asociación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.